Buenos días, mi gente. Bienvenidos a este su programa, La Hora del Cafecito. Un programa dedicado a todos aquellos en nuestra comunidad que están viviendo con el autismo, a todos sus familiares y a todos aquellos que los apoyan. Mi nombre es Lourdes Quiñones. Bienvenidos a nuestra mesa. Esperamos que hayan pasado un feliz día de Acción de Gracias y, o de Thanksgiving y que estén listos para acompañarnos nuevamente en la hora del cafecito. Así que adelante, acompáñanos en la mesa y apúntate abajo en los comentarios y déjanos saber si te estás tomando un cafecito con nosotras. Buenos días. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre algunas de las consideraciones para mantener a sus hijos y a sus familiares seguros. Así que si deciden viajar en estas fiestas o en el futuro cercano, nos tienen que acompañar, así que acompáñenos, que tenemos mucho de qué hablar. Pero como siempre, vamos a empezar por presentarles a sus anfitrionas del día de hoy. Como ya les dije, mi nombre es Lourdes Quiñones, soy consultora de las edades primarias aquí en CARD, además de ser fisioterapeuta y maestra de educación especial. Me acompañan mis compañeras Yasmin Castellanos. Buenos días, Yasmin. Buenos días a todos. Olivia McDonald. Buenos días, Olivia. Buenos días. Y Maggie Aldana. Buenos días, Maggie. Buenos días. Como ya saben, Jasmine es una excelente profesional en el campo de la salud mental. Es consultora de CARD, asignada al grupo de jóvenes de escuela media hasta jóvenes adultos. Y es madre de tres hijos, una de las cuales está diagnosticada con autismo. Bienvenida, Jasmine. Gracias. Olivia McDonald es consultora de CARD, asignada a las edades primarias, así como yo. Es una excelente profesional en el campo de la salud pública y tiene un hermano menor diagnosticado con autismo. Bienvenida, Olivia. Gracias, Lourdes. Nuestra compañera Maggie Aldana es una excelente maestra de educación especial, es la nueva presidente de la Junta de Padres de CARD y es madre de tres hijos, dos de los cuales están diagnosticados con autismo. Bienvenida, Maggie. Muchas gracias, Lourdes. Y como siempre, vamos a repasar las reglas por las cuales nos queremos regir durante esta programación. Recuerden que debemos mantener una mente abierta, una actitud positiva y un lenguaje respetuoso. Bueno, pero antes de empezar, Yasmin, ¿por qué no saludas a nuestra audiencia? Pues mira, tenemos a Mark, que nos acaba de dar un like. So, muchas gracias, Mark, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Mark. Gracias por acompañarnos. Pero bueno, como ya les dije, vamos a estar hablando sobre algunas de las consideraciones para mantener la seguridad de sus hijos y de su familia durante estas fiestas, si es que deciden viajar, para que todos puedan disfrutar de esta celebración de una manera segura. Olivia y Maggie nos van a estar trayendo mucha información, así que Jasmine y yo le vamos a estar haciendo preguntas a ellas. Así que comencemos. Sí. Okay. Ya no. Una vez tú pongas el deseo, yo te hago una pregunta. Okay. Bueno, ¿nos pudieras hablar, Olivia, un poco sobre cuáles son algunas de las cosas positivas y negativas, como se dice en inglés, los pros y los cons, de viajar con una persona que vive con el autismo? Sí, ok. Primero, un mensaje importante a recordar. En el programa de hoy compartiremos información sobre consideraciones y recomendaciones para viajar durante el tiempo de COVID con familiares que viven con autismo. Los funcionarios del gobierno y los expertos médicos recomiendan no viajar en este momento, pero sin embargo, sabemos que a pesar de esta recomendación, muchas familias van a optar por viajar durante la temporada navideña o tal vez porque necesitaran hacerlo debido a funerales, a situaciones médicas urgentes, etc. CARD y las anfitrionas de este programa no están recomendándoles que viajen y nuestro objetivo es compartir información que necesitará si decide viajar a pesar de las recomendaciones del CDC
para asegurarse de que el viaje sea lo más seguro y exitoso posible, ya sea ahora o en el futuro. Muy bien, así que ya sabes. Okay. Existen muchos beneficios y desafíos cuando una persona con autismo trata de viajar. Por ejemplo, viajar puede ser una oportunidad para nuevas experiencias y para pasar tiempo de calidad con la familia. Sin embargo, un viaje puede necesitar mucha planificación y las visas desconocidas o las mayores exigencias para socializar pueden ser abrumadoras para un niño con autismo. Es importante recordar que existen pros y contras relacionadas con los viajes para todos, no solo individuos con autismo. Y también es importante no asumir automáticamente cómo reaccionar a una persona con autismo en una situación. Mi hermano Kyle siempre está muy ansioso cuando cambia su horario o hace algo que no forma parte de su rutina típica. Pero cuando está de vacaciones, no se preocupa en absoluto por esto. Le encanta viajar y planea viajes con años de anticipación. La próxima, pienso que es un viaje a China. es importante de tener open mind. Abierta. Muy bien. Perfecto. Bueno. Jasmine. Entonces, Olivia, ¿tienes algunos consejos o recomendaciones que la gente deba seguir si decide viajar durante este periodo de COVID? Sí. Según los CDC, posponer el viaje y quedarse en casa es la mejor manera de protegerse y proteger a otras personas del COVID-19. Tienen una lista de preguntas que debe hacerse antes de decidirse a viajar. Por ejemplo, usted o los que está visitando ha estado rodeado de mucha gente. Una cena de acción de gracias con personas que no viven contigo, una boda o un juego deportivo. Los hospitales de su comunidad o de su destino están abrumados con pacientes que tienen COVID, etc. También tienen recomendaciones si decide viajar, incluyendo cómo evitar contraer y propagar COVID en lugares como hoteles, paradas de descanso, estaciones de gasolina. Y también tiene recomendaciones para tipos específicos de viaje por avión, carro, sobre qué hacer si se queda con amigos o familiares y qué hacer una vez que haya regresado a casa. En otras palabras, muchísima información sobre lo que tenemos que considerar en este momento. Y sabemos que estamos en un momento donde la incidencia de los casos está aumentando. Así que es muy importante saber cuáles son las recomendaciones del CDC para que podamos mantenernos seguros, no tan solo nosotros, sino nuestros familiares, sobre todo nuestras personas con autismo. Así que de eso se trata este programa, así que continuemos.
Sí, y el enlace con toda esta información se encuentra al final de la presentación. Es mucha información en la página, sí. Con enlaces, con todos los enlaces para que continúen. Además de esta presentación, por favor, sigan esos enlaces y sigan buscando más información. Uh-huh. Muy bien. Es importante recordar que los diferentes países tienen diferentes restricciones de viaje. Los Estados Unidos también tiene restricciones para regresar de otros países. Estos siempre están cambiando, así que verifique con frecuencia. Y el sitio de Kayak tiene una mapa interactivo que muestra diferentes niveles de restricción de viaje para cada país. Y Kayak también tiene una mapa similar para los Estados Unidos. Las restricciones de viaje varían según el estado. Por ejemplo, en Nueva York hay una cuarentena obligatoria de 14 días o hay un protocolo estricto para hacerse la prueba de COVID y evitar el periodo de cuarentena más largo. Y las reglas son de los estados son muy serio. Un caso que en de Hawaii hay dos personas que posible va a no sé cómo se dice a fine of $2,000. Una multa. Le van a dar una multa de $2,000. Sí, porque no... no se puso la máscara. Sí. No siguió las reglas. No, porque tiene COVID y viaje. Y viajó. Viajó. Exacto. Ok. O sea, que está poniendo en red, le pusieron esa multa. Exacto, que tienen que saber las reglas y varía, como sabemos. En los estados depende de la política del estado, es lo que está sucediendo en el momento. Uh-huh. Muy interesante eso. Así que tenemos que saber las reglas, los riesgos envueltos y las reglas específicamente. Wow. Uh-huh. Otra preguntita. Ahora para Maggie. Maggie, ¿qué recomendaciones tienes para que las familias estén preparadas para viajar con sus familiares que viven con el autismo? Aquí estaba pensando en cómo pudiéramos ayudar a nuestra familia que tienen que prepararse para los viajes. Como Olivia mencionó, que hay varias razones que estuviéramos viajando durante este tiempo, no solo por la fiesta, pero también hay emergencias de familia, hay enfermedades, hay... Por razones de vida que estamos viviendo, hay veces que estamos obligados de viajar. Y en casos antes de COVID, siempre era importante preparándose para estar especialmente con nuestros familiares que tienen autismo, que estén, tengan su guía para cómo viajar. Ahora, en estos tiempos, es más importante que nunca tener una forma de organizarse para no tener tanto estrés en el momento de viaje y para minimizar el estrés que le causamos a nuestro querido. Exacto. Y como tú dices, estas recomendaciones que vamos a estar dando de aquí en adelante, que tú les vas a estar dando, usualmente sirven para otros tiempos fuera del COVID, pero específicamente también vamos a estar hablando cosas sobre consideraciones que tienen que ver ahora
con el COVID, para prevenir el COVID. ¿Cómo asegurarnos que podemos prevenir el COVID a través de estas consideraciones, verdad? De las cuales incluyen la opción de carro o avión, quedarse en casa versus viajar, pero como tú dices, hay veces que no, eso no es una opción. Hay veces que estamos obligados a viajar, entonces vamos a ver de qué manera lo hacemos de una manera segura para toda la familia. Continuamos. Entonces, en el primer slide, vamos a estar hablando de planificando el viaje. Nosotros, como familiares de gente con autismo, sabemos que un horario visual ayuda. Si no es en la escuela, en la rutina de la casa diaria, también podemos aprovecharnos de ese horario visual para prepararnos para el viaje. Y aunque allí pongo el punto de que tenemos que permitir cierto grado de flexibilidad, tenemos que preparar a nuestros niños o hermano o familiar diciéndole, a esta hora vamos a estar aquí, a esta hora vamos a estar aquí. Ahora sabemos, porque ya hemos viajado nosotros, que a veces se alarga el tiempo, pero podemos hacer un horario visual que, mira, el lunes vamos a ir a tal lugar. Entonces podemos planificar, a lo mejor no vamos a demorar 2 horas en el aeropuerto, el viaje se supone que debe de estar de 2-3 horas, y darle una idea para que tengan eso en su mente, para que no sea algo de último minuto y cambio de rutina. Entonces, un horario visual le pudiera ayudar a nuestro familiar para que sepan a dónde estamos en el viaje, en qué punto estamos. Exacto, y eso ayuda, como sabemos, a bajar el nivel de estrés del individuo que está viviendo con autismo, que sabemos que muchas veces nuestros familiares con autismo sufren de la ansiedad. Y entonces les da una habilidad, y la paciencia a veces es cortita, ¿verdad? Les da una habilidad de saber, ok, ¿dónde estamos? ¿Qué viene? ¿Me puedo tranquilizar porque estamos en el horario? Sabemos que las rutinas es parte de lo que ayuda a estos familiares con autismo a estar calmados, a entender lo que está pasando. Me encanta. Sí. No voy a brincar en la que iba a brincar porque sé que lo va a hablar. En la próxima vamos a hablar de la historia social. Una forma también para, bien importante y que trabaja, por eso es bien efectivo. Hace varias semanas, creo que el mes pasado, o 4 o 5 semanas atrás, hay un video en el YouTube de nosotros que habla de historias sociales. Mm-hmm. Y cómo pueden escribir, ustedes pueden crear una historia social para preparar para el viaje. ¿A dónde van a ir? Si van al aeropuerto, si van en carro, pueden usar el mapa diciendo que si van en carro, vamos a ir por estas partes, estas ciudades, o si se van a quedar en un hotel, o si van a ver familiares que no son conocidos, vamos a decir que son familiares lejanos que a lo mejor no lo conocen todavía, una tía, un tío, que a lo mejor no conocen la cara, pero pueden introducir a esos lugares y estas personas a donde van a visitar antes del viaje para que tengan una idea de qué esperar. Porque como mencionó Lourdes, muchas veces no, sufren de ansiedad y el cambio de rutina y le puede dar miedo. Y también con lo que está pasando ahora, que tienen que también tener máscara y tener que caminar por lugares y que le tomen temperatura. Son muchas cosas, muchos cambios y queremos minimizar qué es lo que va a ser sorpresa para poder andar con lo que es nuevo ahora. Porque a lo mejor el año pasado cuando viajaron, no se tenía que tomar la temperatura. A lo mejor no tenían que usar máscara. Ahora eso lo puedes incluir una historia social, que el año pasado no lo hacíamos así, pero este año lo vamos a hacer de otra manera para de prevenir y evitar un mal rato, lo más posible, pues. Exacto. Y como decimos, para mantenerlos seguros durante este tiempo de COVID, porque si no tolera la máscara y estamos en un avión, primero que nada se están arriesgando
a quitársela porque no la toleran. Y segundo, que tal vez los mismos asistentes en el avión le pueden venir a su familia a decirle, mira, él tiene que ponerse o ella la máscara, no pueden estar aquí sin máscara. O los mismos que están viajando vayan a decir, oye, este no tiene la máscara, sin entender la diferencia. Así que esas son cosas que tenemos que tomar en consideración en estos tiempos, número uno. Lo otro que quería decir era que nosotros hemos hecho en el pasado, en nuestra página de Grupo Card Español, hemos puesto algunas historias sociales de cómo mantenerse la máscara. Eso está puesto ya, a lo mejor lo podemos volver a poner. También en nuestra página de Card USF, en el website, en uno de los PowerPoint, en la sección que dice español, entrenamientos en líneas, hay uno que habla sobre las historias sociales y las máscaras. Todas esas cosas las pueden utilizar para ayudarlos a aprender cómo hacer esto de las historias sociales. Y esto se hace con anticipación. Ojo, tienen que saber cuánto es mucha anticipación, porque como nos dijo Olivia en un episodio anterior, a su hermano no le gusta que le digan con mucha anticipación, porque entonces se desespera, ¿cierto, Olivia? Que a Kyle no le gusta que le digan 8 semanas atrás lo que va a pasar dentro de 5 semanas. O sea, tiene que ponérselo la semana anterior, ¿cierto? Entonces, sí. Pues, esas son cosas. Usted tiene que saber cuánto es mucho tiempo y cuánto es perfecto de anticipación para dejarle a su familiar con autismo saber lo que viene en el futuro, ¿cierto? Uh-huh. Muy chévere, me encanta. Continuemos. Y ese fue, yo creo que ese fue el próximo punto que quería, la bolsa sensorial. Iba a hablar también de tiempo. Pero también uno está ansioso, como en este tiempo, a lo mejor nosotros como padres podemos sentirnos ansiosos de viaje y todo lo que tenemos que hacer antes para preparar para las Navidades o los familiares o por qué es la razón del viaje. Y si preparamos todo lo que le estamos sugestionando, dando la sugestión hoy, lo prepara un día, una bolsa sensorial mañana, prepara la historia social otro día, no lo tienes que hacer todo de un día. Por eso estamos dándole las ideas de cómo prepararse y entonces escoge uno para hacer hoy. Uno para hacer mañana. En este punto estamos hablando de una bolsa sensorial. Planee, esto es un, si están yendo de carro, de viaje de carro, a lo mejor va a ser varias horas. ¿Cómo se van a entretener? A lo mejor pueden usar un osito de peluche como raccoon que tenemos en la foto. Lo pueden, también eso se puede usar como almohada en el carro para poner la cabeza, ¿verdad? También si necesita un fidget spinner, algo calladito para jugar o tarjetas o un libro de colorear, clay. Yo sé que a mi hija le gusta mucho usar el clay y eso ella lo mantiene en la mano y puede jugar con eso. Y son cositas para que tengan forma para rebajar estrés. La bolsa sensorial usualmente es único para cada niño, porque la bolsa, lo que yo tengo en mi bolsa sería diferente para el hermano de Olivia o para la hija de Jasmine. Todos los niños tienen diferentes necesidades sensoriales y entonces por eso les estoy pidiendo que lo piensen con tiempo. ¿Qué serían esas 2, 3 cositas, a lo mejor 4 cositas chiquitas que pueden tener una mochila para ponérselo en el carro en el día que se tienen que ir de viaje? Tú sabes que estaba aquí buscando porque en estos días me enteré, para que sepan, hay joyería espectacular, bella, que son de fidget, ¿ok? Sí. Si ustedes buscan, yo lo sé en inglés, no lo sé en español, pero fidget jewelry, joyería de fidgeting, unas cosas preciosas.
para las personas hasta adultas que tienen, por ejemplo, déficit de atención hiperactiva, que necesitan, pues, algo con que estar, mira, unos anillos preciosos, unos collares preciosos que son de plata, que son de cualquier otro tipo de material, que no parece una prenda. Y es algo que pueden utilizar para el fidget, eso mismo que se está diciendo. Estoy buscando dónde poner el chat aquí para ponértelo, Jasmine, o si tú quieres buscar fidget jewelry, a ver qué te sale. Para que podamos hacerle un link a las personas, porque a veces no queremos llamar mucho la atención, porque si estamos con un adulto, ponte tú, con un adulto, y a lo mejor lo que, también hay otras opciones de cositas con que utilizar y entretenerlos, que los calmen de una manera más tenua, que no sea tan, tan evidente. Y esa es una gran idea. Y en los últimos varios años, en los últimos 2 años, ha crecido una variedad grande, una selección grande de ese fidget jewelry y que se pueden usar. Qué buena idea para los familiares para prepararse para el viaje. Sí. Continuamos. En el próximo slide, vamos a hablar de tiempo. Todo esto toma tiempo, y si lo hacen un poquito cada día, yo sugiero como que 2 semanas que se den su tiempo, porque cuando compraste el ticket o estás planeando de ir en el viaje por carro, déjense tiempo para eso. Es para ustedes, para que se les baje la ansiedad, para que no estén tan stressed con detalles de último minuto. Si van por aerolínea, con todas las recomendaciones y requerimientos que hay ahora en los aeropuertos, con la máscara, con la temperatura, con y lo que tenían antes, llame a la aerolínea, explícale cuáles son las necesidades específicas y planee llegar temprano para evitar esa multitud de gente que llegan ahí al aeropuerto. Yo he viajado y usualmente la última hora ahí todo el mundo anda metido como una latita de sardina, y entonces causa mucha ansiedad, especialmente para la gente que estando tan apretado y tan apurado, la energía le sería una forma que no les sugiero para empezar el viaje. También que hay algún, no sé si lo están haciendo ahora, pero ahí en uno de los recursos les puse un video que tiene el gobierno de TSA, que a lo mejor pueden coger le repasan cómo, lo invitan que vayan al aeropuerto un poco temprano para explicarle los diferentes pasos, y pueden llamar y decir cuáles son las necesidades de su querido para poder ir a visitar y hacer el proceso sin tanta gente. Pero eso tiene que llamar a la aerolínea y el aeropuerto para ver si tienen ese servicio para nuestros familiares con autismo. Sí lo tenían antes de COVID, pero no le puedo decir si lo tienen ahora. Es verdad, sí. Eso, yo lo he visto, y cuando yo viajé con mi abuelita, que era una señora de bastante edad avanzada, y aún cuando viajé con mi mamá, que también se lastimó mientras estábamos en el viaje, nos ayudó mucho ese servicio. Así que eso es importante saberlo para que podamos utilizar esa información. Ok. Sí. Muy buen punto. Ahora, hablando de planificando el viaje, le di 4 puntos. En el próximo slide vamos a hablar de cómo hacer listas. Esto le doy crédito a mi esposo, porque él es bien organizado, y entonces él tiene una lista para cada proceso. Entonces, hay una lista de comida de qué empacar, porque tenemos dietas especiales, ¿verdad? También buscamos restaurantes en el lugar a donde vamos, a donde preparamos esa lista antes de viajar para saber, ok, si llegamos con hambre, bueno, podemos ir aquí, 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 o aquí están los supermercados, y ya sabemos, y no nos tenemos que preocupar de eso
durante ese tiempo, porque nos estamos llevando nuestra bolsita de cualquier snacks o jugos, y entonces tenemos una lista que ya él lo tiene en Google Sheets. El Google Sheets te puede dejar marcar que si ya lo tiene, entonces lo tienes preparado, lo hace una vez y lo tiene para todo el otro viaje en el futuro. Solo tiene que invertir el tiempo una vez y mantenerlo al día. Entonces, para la comida, si hay, si no pueden comer harina o si no pueden tomar leche, pueden tomar jugo, pueden, cuáles son los, también aquí incluyo los, si tienen suplementos o vitaminas, algo en especial, ponlo ahí en esa lista. ¿Ok? Sí, una otra cosa con mi familia es una letra del médico para llevar ciertos alimentos o suplementos por Kyle al avión, y es parte de la lista de mi mamá. Sí, está hablando de una receta, una carta de su médico que les explique por si acaso en el aeropuerto le dan algún problema de que no puede llevar esto o lo otro, la investigación, la cuestión, ya tiene su carta que usted puede decir, no, yo tengo una condición médica, aquí está, y con eso puede facilitarle la entrada y que no se lo vayan a quitar, pues. Uh-huh. Y ese es un punto tan importante, Olivia, por eso estamos pidiendo, haciendo este programa hoy, porque queremos que lo tenga, esto no se hace el día antes del viaje, tienes que hacerlo con hacer la cita con el doctor o que él lo escriba y darle tiempo para escribirlo. Si comienzan ahora, ya en 2 semanas van a estar listos para su viaje. Exacto. Uh-huh. En el próximo slide vamos a hablar de hacer unas listas. Las listas son tus amigas, como dice el slide, considerando la temperatura de dónde va al destino. Porque aquí en la Florida a lo mejor no hace mucho frío, pero yendo para el norte y empezando ahí en Georgia, para arriba puede haber nieve. Y entonces si tienen que estar preparados con esa ropa. También tienen que considerar las necesidades sensoriales de la persona. Porque si no están acostumbrados, está todo arropado con un jaque pesado, con gorra, entonces eso es algo que tienen que empezar de acostumbrarse un poco, hablando, dejando que lo traten, que se lo pongan en la casa para ver si cómo se acomodan con la ropa. O a lo mejor tenemos que buscar otro tipo de material para ponérselo adentro, porque si jacket está bien, bien caliente, no le gustan cómo se siente con la piel. Tenemos que arreglar eso ahora donde estamos antes de llegar en el aeropuerto o en el carro y ponerse algo. Y entonces tienen un meltdown y nosotros no sabemos por qué. Eso se prepara con anticipación. Y eso es tan importante por este problema de la hipo, ¿se acuerdan de la hiposensibilidad? Muchas veces, yo vi estaba viendo un video en que había una niña en particular, la cual ella tiene la hiposensibilidad de su piel, ella no siente el frío. Uh-huh. Entonces ella le da más bien calor, entonces ella puede salir afuera sin zapatos en la nieve, porque vivían en el norte, sin zapatos, y no porque no lo sienta, no quiere decir que no le va a afectar el cuerpo. Pero por eso es que las historias sociales, la preparación, la práctica que tú estás hablando, Maggie, les ayuda, porque a lo mejor ellos por sí mismos no sienten la necesidad de arroparse, pero eso no significa que su cuerpo pueda aceptar esos cambios de temperaturas tan drásticos sin tener un efecto negativo. Así que muy buen punto el de la práctica y el de utilizar las historias sociales del por qué me tengo que vestir de esta manera, y muy importante, conseguir el tipo de material que ellos sí estén dispuestos a aceptar. Sí, bien importante. Y claro, también incluir cosas en la lista que son rutina, como las medias, si van a tener para
recoger cabello, cositas que se nos puede olvidar porque estamos empacando tan rápido. Y yo puedo admitir que yo he empacado para los niños, empaco todo, voy por la lista y se me olvida las medias, por eso se me vino a la mente. Empaqué todo y entonces llegamos y, ¡ay! Se me quedó las medias de la niña. Entonces, por eso la lista. Por eso la lista. Por experiencia. Sí. Y por eso también, porque como tantas veces estamos en el medio de, estamos haciendo lo que le dicen en inglés, multitasking, haciendo tantas cosas a la misma vez, y tú salte de allí, bájate de allá, ponme esto, mientras estoy empacando, mira, no, pero contestando preguntas, no, es esto, estamos haciendo tantas cosas que estamos como robóticamente trabajando, cuántas veces hemos manejado y hemos llegado de punto A a punto B sin acordarnos las luces que pasamos ni nada de eso, entonces de la mente se le va a uno, entonces, puse eso, puse las medias, puse esto. Uno no sabe, por eso la lista es mejor porque va, check. Y lo puede hacer en el teléfono o puede imprimirlo y hacerlo con lápiz. Pero lo bonito es que lo he encontrado en el Google Docs, tiene un checklist y tú lo puedes hacer con un botón, allí con el teléfono. Ya lo tengo, ya lo tengo, no se me olvidó. Y bien fácil, bien rápido. Entonces, en el próximo slide vamos a hablar también de considerar juguetes o actividades calmantes. Mencionamos a bolsa sensorial, pero también cuando llegas al destino, si van a estar entretenidos con familia por varios días, van a tener que tener actividades calmantes para entretenimiento o como rompecabezas, algo que pueden demorarse con eso y jugar y mantener la atención del niño mientras que están visitando. No solo porque ustedes están ocupados con la familia, están en conversación, están tratando de resolver qué es lo que la razón por la reunión. No se olviden que los niños están allí y a lo mejor ellos no saben la razón de por qué viajaron. Y van a tener que entretenerlo ya en el destino. ¿Cuáles son los juguetes que lo pueden entretener en la casa o en el hotel ya que llegan? La bolsa sensorial puede ser para cuando están viajando, pero ¿qué es lo que cuando llegan y cómo le van a mantener la atención? Puede ser con libros, por eso mencioné ahí también los libros son muy buenos para tener tiempo, también para colorear y para leer. Son ideas para que lo tengan en mente para que cuando no llegan ya, oh, se me olvidó esto en la casa y no pensé en traer algo que pueda demorar más tiempo ya que llegas al destino. Y ahí dijiste algo que me recordó a nuestro episodio sobre la seguridad durante las fiestas. Muy importante recordarnos que mientras estamos ocupados atendiendo, conversando con los familiares o las personas en el lugar que tenemos, siempre tenemos que tener, mira, el ojo en nuestros hijos, sobre todo en un lugar nuevo donde si nos estamos quedando en un hotel donde no tenemos el control de las puertas, que no sabemos si estamos ocupados conversando en la casa de alguien, que no se nos vaya a ir por curiosidad nuestro familiar con autismo a la calle, por ejemplo. Por lo que hablamos cuando estábamos cubriendo la época de Thanksgiving, de Acción de Gracias, en la cual tenemos que estar súper pendientes porque estamos fuera de nuestro área que tenemos ya, nosotros tenemos un sistema. Estamos en la seguridad de que no se nos vayan a salir a la calle por curiosidad, no se nos vayan a meter en una piscina por curiosidad o porque les encanta el agua. Así que la seguridad física de nuestros seres queridos con autismo es súper importante mientras viajamos. Sí. Es súper importante. Y el último punto que quería darle de sugestión, hacer una lista de la tecnología que se va a llevar. Yo sé que hay varias opiniones de la tecnología, que sí o que no, que estén enfrente de la pantalla o no, pero eso no solo es una pantalla que estén mirando eso el tiempo entero, también pueden considerarlo curales con cancelación de ruido, porque eso le puede minimizar la estimulación de sonido, y si hay mucha gente, mucho ruido, eso
lo pueden coger como la hipersensitividad, lo que mencionó Lourdes en con la comparación de hipo y hiper. La hipersensitividad al sonido y al ruido puede causarle estrés a la persona con autismo. Y para minimizar eso, eso es un, una recomendación para mantenerlo en su bolsita. También las tabletas, porque uno puede leer, uno puede tener aplicaciones para niños que son de aprendizaje, pueden usar este tiempo para que estén jugando juegos, pero que son juegos para continuar a aprender. Y yo no, yo se lo recomiendo. Yo he visto que mis niños han aprendido más con, porque esa es su forma de ellos en particular para aprender preferido. Y ellos pueden pasarse mirando videos y entonces comienzan a aplicar lo que aprenden, ¿verdad? Entonces, para nuestra familia, la tecnología es nuestra amistad y lo vemos de una forma bien positivo para el aprendizaje también, porque siempre estamos hablando de qué es lo que estamos aprendiendo y puede también ayudar a pasar el tiempo si están en un avión, si están en un carro, para que estén calladitos y entretenidos durante el viaje. También los cables para cargar la tableta o auriculares. También baterías, porque esas son otras cosas que pueden poner en su bolsa de tecnología, baterías extendidas, cables, mencioné. Si no sé cómo se dice en español, adapters por otros países. Sí, los otros países, los enchufles para los otros países. Eso es bien importante también porque sí, los Estados Unidos tiene un tipo de enchufle y cuando vamos a otros países, a lo mejor no podemos usar la tecnología que tenemos porque no tenemos el enchufle. Son el adaptador, sí. Sí, y son cosas para poner en su lista dependiendo de dónde va y cuáles son las razones para que no se lo olvide en el día de empacar, porque se puede quedar la media y se puede quedar el adaptador y entonces que ahí están y llegaron y entonces tienen otro problema cuando se muere la batería o cuando tienen los piecitos fríos. La preparación está mano en mano con la el disfrute del viaje. Si tú te preparas, todo puede pasar. Y la preparación incluye preparar al familiar con autismo. Con anticipación, las cartas que necesitamos médicas, si tenemos algunas necesidades de alimentación, sobre todo. Porque eso mismo pasa cuando vamos a visitar, vamos a suponer, un parque de diversión, como Disney World o algo así, que no quiere que entres con comida, que no quiere, y resulta que tu ser querido tiene una dieta estricta o simplemente no come nada que no sea lo suyo. Entonces, son cosas que tienes que hacer, sobre todo cuando si vas a visitar uno de esos lugares, preparar con anticipación, llamar al departamento, a la oficina que ayuda a los clientes con necesidades especiales y dejarles saber, mira, yo tengo planeado ir con mi familia al parque o tal día, mi hijo, mi hija tiene tal restricción alimenticia, vamos a estar llevando comida, necesito un permiso, necesito algo, cosa de que no me den problemas cuando llegue, ¿cierto? Todas esas cosas se pueden arreglar. Y también algo que no mencioné es los animales de apoyo que nos ayudan para a nuestros familiares con autismo, que también ellos necesitan, no lo incluí en los slides, pero sí es algo que debemos de planear porque también ellos necesitan una carta y permiso para que tengan pruebas, para que no le den problemas cuando llegan al hotel o cuando estén yendo para un aeropuerto, porque sí pueden viajar, pero necesitas preparar los papeles antes de mano. Sí, porque si no, todo el mundo carga con el gato y con el perro para donde vaya, ¿cierto? Sin pagar. Entonces,
Por eso es que tienen restricciones, pero no quiere decir que no las cambien para una persona que verdaderamente tiene esa necesidad, pero para, si no, todo el mundo diría, ah, no, este es mi animalito de acompañamiento. No, deme la prueba. Entonces, son cosas que hay que anticipar, muy buen punto. También hablamos de viajar tal vez en carro. Estas son consideraciones que no tan solo se aplican al avión, porque, o al tren, o a donde quieran, porque mucha gente viaja también a través del tren, mientras sea aquí nacional, obviamente. Pero sobre todo en el carro también, muchas de estas consideraciones tienen que ver con el viaje en el carro, como tú dijiste. ¿Dónde están las gasolineras? ¿Dónde vamos a poder parar para ir al baño? ¿Dónde vamos a poder parar para estirar las piernas? Para coger un break, cosas así, planificación. Y haciendo toda esa preparación va a hacerle uno sentir más confiado en que hizo lo que pudo y hiciste un punto bien importante que para poder disfrutar el viaje y minimizar el estrés durante el tiempo que están moviéndose y cambiando de rutina. Toman el tiempo ahora para planificar todo y tener un sistema que se puede usar en el futuro, porque lo que hace hoy puede hacerlo hasta más tarde y les sirve los años siguientes. Y se convierte en la rutina de cuando vamos de viaje. Y eso ayuda a la persona, mire ahí, a bajar la ansiedad. Me encanta, muy bien, perfecto. ¿Algo más? No, ahí le incluimos los recursos. Que usamos para esta presentación, también un video de TSA que hicieron especialmente para los que están viajando con autismo y le incluimos un blog allí que está en español para consejos para viajar y son enlaces que pueden seguir encontrando información para el viaje y el destino que a dónde van ahora y en el futuro. Perfecto, me encanta, muy bien. Muchas gracias, muchachas, muy buena información. Espero que les haya gustado. Bueno, y ustedes que nos están viendo, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Déjenos saber ahí abajo en los comentarios que nosotras trataremos de responder a sus preguntas y comentarios antes de que salgamos del aire. O tal vez a través de un programa futuro. Ya saben que si utilizamos sus ideas para hacer un nuevo episodio, le vamos a dar a ustedes el crédito en el aire por habernos dado esa idea. Y bueno, Jasmine, ¿por qué no saludas a nuestra audiencia antes de que nos vayamos? ¿O algún comentario? Pues mira, tenemos a Easter Seals from Southwest Florida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también tenemos a Víctor, que también nos Gracias a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Pero bueno, ya casi llegamos al final del programa, pero no quería que nos fuéramos sin que compartiéramos esta información importante con ustedes. Y es que la semana que viene vamos a estar hablando del tema del autismo y la fe. Sí, señor. Vamos a hablar de la fe y las personas con autismo, es un tema que no se habla mucho de ello, pero es muy importante, como todos nosotros sabemos. Así que no se lo pueden perder. Recuerden que deben encontrarse aquí con nosotros todos los viernes a las 10 de la mañana para que podamos compartir mucha información importante. Pero bueno, como todos los viernes, ya saben lo que les voy a pedir, que es un favorcito pequeñito, que entren en el link que les vamos a dejar ahí abajo para que nos evalúen y nos dejen saber si ustedes encuentran valor en lo que estamos haciendo. Ya saben que esta es la manera en la cual podemos justificar el tiempo que nos toma preparar estos episodios y de estar aquí en el aire con ustedes. Así que, por favor, mira, rapidito, menos de un minuto nos pueden evaluar y nos ayudarían un montón. Así que ya saben. Y bueno, como todos los viernes también, no olviden darnos un me gusta, compartir nuestra página de grupo Card Español con sus amistades y personas que saben que se pueden beneficiar de esta información. Y pero más importante que nada, reservar todos los viernes en su calendario a las 10 de la mañana para que nos encuentren aquí. Y bueno, como siempre, nos despedimos de ustedes recordándoles que con café y con dulzura
Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.